Juan. Fue un abrir y cerrar de ojos así de repente. Mi marido estaba jubilado. No sé, fue todo tan rápido. ¿Quién iba a imaginar que pasaría algo así? Al principio pensábamos que era una broma, pero cuando nos dimos cuenta que en todo el mundo había ocurrido lo mismo, yo creo que fueron los extraterrestres. Fue un 21 de abril. Yo estaba planchando cuando... sabiduría nos brinda la oportunidad para aprender la sororidad, aunque bien es cierto que a muchas les cuesta desprenderse de los lazos constituidos en el pasado. ¿Puedes vernos, Miguel? Esto no tiene ni pie ni cabeza. ¡Señoras! ¡Respeto! Miguel, si puedes escucharme, mándame una señal. ¡Calma, señoras! ¡Calma, calma, calma! ¡Ay, Miguel! ¿Eres tú? Absolutamente nada. Yo solo recuerdo que estaba cocinando y ya no me acuerdo de nada. Luego, cuando desperté, me encontraba en un bosque, descalzo, y me puse a caminar hasta que... ¿Se la encontramos? Yo me lo pido a las 8:30, que necesito que me lleve la niña al colegio. ¿Que a esta hora no puede ser? ¿Que ya están cogidos? Bueno, pues a la 1, para que me cocine. Escucha, que mi marido tendrá que estar un momento conmigo. Digo yo. Vamos a ver. Es cuestión de organizarse. ¿Ya está? Perdona, lo que no puede ser es que tú tengas los dos el mismo día.
Por favor, no te desvíes. A ver, lo que no puede ser que tú tengas más horas que nadie. ¿Que esto no es así? Yo me pido el turno de noche. A mi marido no, ¿eh? ¿Cómo? Lo que he dicho. Hay que ser solidarias. Yo también quiero turno de noche. ¿Y yo? Escucha, tonta. Que mi marido va a pasar toda la noche en su casa. ¿Está claro? ¿Me entiende? ¿Y usted?